Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas Sí, la noches. escucho. ¿Se la escucha? Hola. Hola, Link, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo han Buenas estado? noches. ¿Ya descansaditos? ¿Qué tal, Blanquita? ¿Cómo está? Hola, hola. Blanca, ¿me Muy bien, gracias. Muy amable. Ah, bye. Ok, excelente. Bien, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta sesión del día lunes. Con esta sesión estaríamos cubriendo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava sesión ya. Estamos ya a la mitad, básicamente, del curso. Miren, me voy a quitar esto, ahora no me vayan a regañar, que estoy aquí en la unidad de negocios del hotel. Pero me lo voy a quitar porque si no, no voy a poder dar la clase. Ya cerré la puerta, ojalá que nadie vaya a entrar. Bien, estamos en la octava sesión ya, que básicamente es la mitad del curso, la mitad de las 16 sesiones en videoconferencia sincrónicas que tenemos. Hoy vamos a continuar con el contenido que estábamos viendo el día jueves de la semana pasada. Nada más recordarles que el día de mañana no vamos a tener sesión y el día miércoles pues ya nos vamos de corrido, miércoles, jueves y viernes, descansamos sábado y domingo y la otra semana ya estaríamos terminando. Nos vamos los 5 días de corrido para terminar con las 16 horas. Bien. Como nos habíamos quedado, por ahí ya nos están saludando en el chat. Buenas noches, Teresa, bienvenida. Veo que hay varios conectados ya. Hoy sí se han conectado varios. Todavía me faltan por ahí unos 6 personas por conectarse. Esperemos que lo hagan en el transcurso de la noche, del tiempo más bien. Solo tenemos una horita para poder cubrir con ese tema y lograr ver un poco del blogging. Bien, nos habíamos quedado la vez pasada. Estábamos viendo las estrategias del marketing de contenido. Habíamos visto ya su conceptualización, logramos abarcar alguna serie de preguntas que nos tenemos que hacer para entender un poco cómo vamos a formular las estrategias. Habíamos visto para qué sirve el marketing de contenido y también vimos la vinculación entre el marketing de contenidos y el inbound marketing. Entonces nos quedamos en la lámina en donde habíamos hablado o empezamos más bien a hablar de cuáles son los beneficios del marketing de contenido. A continuación, les voy a presentar pantalla. Por honor al tiempo, para que comencemos con el tema, para que continuemos con el tema y lo logremos terminar en este día. ¿Se recuerdan que habíamos visto ya esa parte, verdad? De las conceptualizaciones. Entonces, en este momento vamos a pasar ya a recordar los beneficios. Habíamos hablado de 8 beneficios. Por acá están. En pantallita, para los que no los habían apuntado, habíamos hablado de los 8 beneficios de las, o más bien de hacer marketing de contenidos. Entonces hablábamos de que aumentaba tráfico de nuestro sitio, que genera conocimiento de la marca, aumenta el compromiso con la marca, educa al mercado, genera ventas a un mediano plazo, impulsa la generación de leads, aumenta el valor del tiempo de vida y reduce el costo de adquisición de clientes. Logramos abarcar el jueves el número 1, el número 2 y el número 3, que era aumentar tráfico de nuestro sitio, generar conocimiento de la marca y aumentar el compromiso con la marca. Nos quedamos a empezar y vamos a educar el mercado, que incluso estuvimos platicando un poco de ese tema cuando ya lo íbamos a abordar y se nos acabó el tiempo de la sesión. Sin embargo, para los que no pudieron acompañarnos en esa ocasión, vamos a hacer nada más un feedback. Jaime, creo que levantó la mano por ahí. Dígame. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Recordarle nada más que nos envíe este documento, porfa. Sí. Y el De anterior. hecho, bueno, ya terminamos dos. Ah, ¿cuál les debo? Porque estas no se las he mandado porque no las habíamos terminado, pero no sé si les debo. Porque les había enviado la presentación del que es inbound marketing y la de los conceptos. ¿Las fases no se las envié, Jaime? Ya le confirmo, Lick. Ok, si no, esas se Solo las debo. tenemos el Dos. de conceptos, Trinidad,
Y el HubSpot made my... Ah, no, pero esa es otra cosa. Los videos. El de Trinidad también es lo último, sí. La fase del inbound marketing no lo mandé. Creo que no, No, no lo ha mandado. El último documento compartido es por una compañera que se llama Trinidad. El buyer persona de ella sí le puso. Ah, ok. Bye. De ahí si no, no envió más nada a usted. Vaya, ah, pues ya les voy a mandar los PDFs de las fases del inbound marketing y este que vamos a terminar ahora de estrategias de marketing, ¿verdad? De contenidos. Hoy se las estaría mandando, ya con esa completamos para que tengan el material visto hasta la fecha de hoy, que es la mitad del curso. Astrid, ¿quería hacer una pregunta? Sí, fíjese que yo quería que me compartiera ese correo, ¿no?, que mandaron del buyer persona, porque yo lo quise hacer y no pude. ¿El enlace? Ajá, el enlace, correcto. Ok, ya se lo voy a enviar, creo que por aquí lo tengo todavía abierto. Cuando deje de compartir, se lo busco y se lo envío, Astrid. Escríbame, vale, Astrid. Gracias. ¿Sabe qué, Astrid? Escríbame a mi WhatsApp para que me quede ahí su número y así yo se lo mando. Va, está bien. 7609-1828, para los que no lo tienen todavía. Sí, ya lo tengo. Ok, excelente. Bien, recordando entonces, hablábamos de la parte de aumentar el tráfico de nuestro sitio, en donde hablábamos que la transformación digital ha hecho que la mayoría de las personas utilice el internet para buscar de repente información o para mantenerse informado y especialmente en los mecanismos de búsqueda. Entonces, por eso hablábamos de lo importante que es estar como en Google y de cómo encontrar o tener esas palabras correctas en donde nosotros aparezcamos en los primeros buscadores. Es decir, que nuestro sitio sea como esa puerta de entrada principal para nuevos clientes y decíamos que Google es como ese camino ideal, ¿verdad? Hablábamos que la producción de contenidos relevantes era la mejor manera de colocar nuestro sitio en la primera página de Google, que por eso es importante tener como ese contenido que realmente aporte algo al usuario que nos sigue o al usuario que nos visita, en donde siempre puedan encontrar lo que realmente a ellos les interesa como público y dejar que esta puerta los invite, digamos, a entrar. Entonces, la prueba de eso es que las empresas que utilizan este marketing de contenidos tienen en promedio el doble de visitas de cualquier otro sitio. Y hablábamos que sí se produce, porque producen más o menos de 13 contenidos en adelante por mes y que eso hace que como las visitas de sitio se cuadripliquen. De hecho, el tema de los blogging que vamos a tocar ahora al final tiene mucho que ver con esa parte. Y encontré un video muy interesante donde explica cuáles son las ventajas, el por qué hay que hacer blogging y cómo funciona, porque normalmente los blogs son también sitios web, ¿verdad? Hablábamos también de la parte de generar conocimiento de la marca y acá decíamos que la producción de contenido pues contribuye a que más personas reconozcan nuestra marca y que conozcan los productos y servicios que nuestra empresa ofrece. Entonces, como ya les he venido explicando, las personas tienden como a comprar marcas que ya son familiares, que ya utilizan y se sienten como contentos con la marca, tienen esa simpatía con la marca y habíamos hablado de que están tan complacidos con la marca que no se cambian, que son los clientes leales. Entonces, lo mismo pasa con un lector frecuente o un lector constante de un blog. Por ejemplo, este siempre va a preferir su marca cuando necesite comprar un producto o servicio antes que cualquier otra cosa, o sea, antes de irse con los competidores, porque después de todo ya nos conoce y probablemente ya lo hemos ayudado varias veces con nuestra marca, con nuestro contenido, entonces no se va a ir. Miren, para muestra les podría hablar de muchos ejemplos de por este viaje que yo he tenido acá, que yo siempre digo, mi familia me molesta porque dicen que yo no dejo como ese lado mercadólogo en ningún lado, ese ojo, dice. Y mi cuñada anda acá en el viaje y también es mercadóloga. Y justamente hoy por la mañana fuimos a un lugar y ella estaba, que quería ir a una tienda específica, no recuerdo el nombre ahorita, pero que tenemos que, si vamos a ir ahí, tengo que entrar a esa tienda, tengo que pasar a esa tienda.
Bueno, al final se le cumplió, fuimos a la dichosa tienda que ni entré, pero ella entró y yo estaba por otro lado y cuando por fin salió de la tienda venía sin ninguna bolsa. Y yo, qué raro, había insistido mucho en ir a la tienda. Pero resulta que es una tienda muy conocida y muy famosa, no me acuerdo el nombre ahorita, que vende cosméticos y productos de belleza, pero para específicamente cara, cuerpo, o sea, sí, pero más que todo el cosmético. Y entonces ella andaba buscando específicamente una crema para poros y lo supimos hasta que se subió al carro, ya no íbamos y todavía yo le pregunté, y al final encontraste lo que andabas buscando y no lo encontró. Le explicaron que solamente se está haciendo en línea, imagínense, estábamos en la tienda en Hollywood, o sea, y no había, le dijeron que solamente se podía hacer ese producto específico, solamente se podía comprar en línea. Entonces imagínense cuánto turista llega a este Paseo de la Fama, que ahí es donde fue está la tienda, y que le digan que la tiene que comprar en línea, es como, ¿qué? O sea, al final me puede llegar allá a mi país, ¿verdad? O le puede llegar a alguien acá y después se lo llevan, ¿verdad? Algún familiar de acá del país y se lo pueden llevar. Pero el tema era que era solo en línea, que lo tenía que hacer por medio del blog de ellos para poder comprar esta crema. Pero como ella ya estábamos ahí, ella me dice, probé otros de la misma tienda, imagínense, y le dijeron, porque ella preguntó, ¿verdad? Como para no ir por gusto, preguntó, ¿y qué producto puedo, o sea, similar, pues, decía ella? Y le dijeron, dice que se las probó como 4 y que ninguna es tan maravillosa como la que ella quería. Entonces no compró nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta clienta, hablando de mi cuñada, esta clienta conoce bien su marca, la que usa, la que quería, que no tan fácil se va a ir con cualquier otra, aún estando en una tienda, imagínense, una tienda en ese Paseo de la Fama, una tienda buena, una tienda reconocida, se me ha olvidado el nombre, fíjense, para que la busquen, pero si me acuerdo se la voy a poner al WhatsApp. Y realmente dice que la atendieron de maravilla, se probó 4 productos, pero no es tan maravillosa como la que ella quería comprar y no la compró. Y al nomás llegamos al hotel, la pidió en línea porque mi cuñado, o sea, el hermano de ella, hoy se fueron para Las Vegas y ellos van a estar más tiempo acá. Nosotros ya mañana nos regresamos, pero ellos van a estar hasta el sábado o domingo, creo. Y pueden llegar donde ese familiar que fueron a visitar a Las Vegas puede llegar el producto que nosotros pidamos este día en diferentes tiendas. Yo tengo que pedir, por ejemplo, una tablet en Amazon, va a llegar ahí porque no me vino a tiempo acá. Tuve que hacer cambio de dirección. Y lo mismo ella, ahora no me vino, pidió esa su crema y le va a llegar allá. Entonces, ¿por qué no nos cambiamos de marca? Porque ya tenemos el conocimiento de lo que nuestras marcas que nosotros utilizamos hacen, qué beneficios tienen y aparte de los servicios online que facilitan la vida para cualquier cliente. Entonces, eso pasa cuando también, por ejemplo, ella me dice, yo no sabía que ese producto solamente se podía comprar en línea ahora. O sea, entonces ella venía con el tema de quiero hacer esa visita, ¿ya? Entonces, por eso es que les digo, el tema del conocimiento de la marca es tan fundamental que es para tanto como para un cliente presencial como para un simple lector, frecuente o constante. Siempre vamos a estar más familiarizados con un producto que ya usamos, con un producto con el que nos sentimos contentos, ¿ya? Y con el producto que ya nos sentimos como, ya tenemos como esa empatía por nuestro producto o simpatía, y no nos vamos a ir a la competencia. Entonces, por eso es importante el tema del contenido en mi blog, de mi producto. Porque ella conoce tan bien su producto que ella, o sea, sigue la marca, pero no sabía. Dice que simplemente, o sea, no han puesto quizás ese contenido relevante para que el usuario se informe que ese producto específico ya no lo encuentran en la tienda, sino que hay que hacerlo todo en línea, ¿verdad? Como esas famosas tiendas inteligentes, ¿verdad? Por ejemplo, Amazon es una que tiene esa su tienda inteligente que... Bueno, yo aquí me he venido a dar cuenta de un montón de cosas, de tiendas que le facilitan la vida a uno. Aquí a uno ya, si anda es cash, es milagro. O sea, ya nadie le pregunta si usted anda efectivo, de hecho. De hecho, ni manejan la moneda del dólar acá. Entonces, ya todo es como bien digital. Por lo menos en esta ciudad que nosotros estamos de Los Ángeles. De ahí viene, hablábamos del tema también de aumentar el compromiso con la marca. Entonces, mientras que el conocimiento de la marca
aumenta con esa cantidad de personas que conocen y tienen una percepción positiva de mi marca, el compromiso lo que busca es contribuir una relación más cercana y constante con una audiencia ya selecta. Produciendo contenidos de calidad, lo que hacemos es aumentar las interacciones de las personas con nuestra marca, creando un compromiso real, que no se van a ir con nadie más que mi marca. Por más que le ofrezcan algo similar, como el ejemplo que les puse, no se van a ir con la marca. Aún estando en Hollywood, no la convencieron. Obvio, dejaría de ser mercadóloga también, ¿verdad? Que no la convencieron tan fácil. Entonces, y ahí viene el resultado, ¿verdad? De esos clientes promotores que andan recomendando y defienden su marca capa y espada, porque mi esposo estaba, o sea, tanto que fregaste por venir a esa tienda y no compraste nada, que es el hermano, vea. Y ya, es que no entendés, le venía diciendo en el carro, es que ese producto es una maravilla, ¿verdad? Miren, ahora me acuerdo de la marca de la tienda, yo no soy mucho de andar comprando cosas así como para los poros, entonces no sé, pero como ella sí, cada quien, ¿verdad? Los productos que usa los defiende a capa y espada y los reconoce porque están comprometidos con las marcas, porque están satisfechos y a niveles de complacidos que, miren, que de verdad que me arrepentí de no haber entrado porque dice que hay un montón de productos muy buenos ahí, pero ella iba específicamente solo por eso. Entonces después viene el otro beneficio, que es educar el mercado. Entonces muchas veces el público objetivo no entiende bien el mercado en el que está insertado. ¿Para qué sirven los productos ofrecidos por nuestra empresa? No lo entienden a veces. Entonces en ese caso no hay que desistir. Tenemos que producir contenido que responda las dudas de los clientes y les enseñe todo lo que necesitan saber para tomar como la decisión de comprar nuestros productos, ¿ya? Entonces, básicamente a veces los clientes no es que no quieran comprar, ya los tenemos como público objetivo, pero a veces no conocen tan a fondo todos los beneficios que puede hacer un producto por ellos, y por eso no lo compran. Entonces, poco a poco, al cliente se le va educando. Yo creo que les puse el ejemplo, estábamos hablando de las bolsas, ¿se acuerdan? El jueves estábamos hablando de las bolsas del súper. Y creo que les comenté, acá, a cada tienda que usted va, creo que solo les dije de Walmart, pero ya salí un poquito más el fin de semana y me di cuenta que en todos lados les cobran las bolsas, menos en Walmart. ¿Se acuerdan que en Walmart hablábamos del Salvador, verdad? Pero aquí no, o no sé si me las cobraron, o ya no sé, porque yo las agarraba y ponía, no sé si al final iban cobradas. Pero en todas las demás tiendas, llámese farmacias, tiendas de conveniencia, súper pequeñas, mini súper, unos market que he visto acá, otros tiendas de zapatos y tiendas como así de ropa, le pregunta, cuando usted lleva como poco, mediana su compra, le dicen que si quiere bolsa. Y como nosotros no somos de aquí, a todos decíamos que sí, todas las bolsas nos las han cobrado. Cada vez que sí, hoy ya no, ya tipo el domingo ya decíamos que no, o preguntábamos si iba cobrada, porque en algunos no nos cobraban, pero en otras sí, en la mayoría del 100%, el 90% nos han cobrado las bolsas. Entonces, obviamente, ya uno aprende, ¿verdad? El viernes como que pagamos todas, el sábado ya preguntábamos y ya domingo traíamos las cosas ya en la mano, pues, o sea, ya no. Todas las cobran, pero ¿por qué? Por lo mismo que hablábamos de lo que buscan las empresas, el tema del medio ambiente y todo, pero la gente está tan educada que aquí cada quien anda sus bolsas reutilizables, o sea, toda la vida andan sus bolsas reutilizables porque aquí en este estado en el que nosotros estamos, en esta ciudad, la gente es como bien limpia, es como bien, tienen otra forma de vida, totalmente diferente. Entonces, todo este cliente, poco, pero nunca, no quiere decir que siempre fue así, ¿ya? Todo este cliente se ha educado en la forma de cómo los comercios acá hacen sus ventas o su marketing. Por ejemplo, nos dimos cuenta de muchas tiendas que están solas porque la gente solo llega a traer el producto. ¿Por qué? Porque todas las compras las han hecho en línea. Entonces, ¿por qué la gente aquí está tan acostumbrada a que el tema sea digital? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en una ciudad que se llama Anaheim. Entonces, aquí todo es como turístico. Entonces, la gente es toda totalmente digital, totalmente digital. Entonces, todas estas tiendas tienen que tener marketing de contenido.
Si su contenido es realmente de calidad, van a superar todas las objeciones que el cliente ponga y van a aumentar la satisfacción de los clientes porque van a llegar el momento de comprar conociendo bien el producto, conociendo bien el servicio y también como el detalle de cómo se va a utilizar todo ese producto y todo ese servicio, ¿verdad? Y de ahí viene el otro beneficio, que es generar ventas a un mediano plazo. Entonces, seguramente aquí estamos en este momento, nosotros ya estamos pensando, pero, o sea, realmente generar ventas no es lo que quieren todas las empresas. Puede ser una pregunta que nos estemos haciendo, pero eso no quiere decir que al final no se vaya a concretar, o no quiere decir que el contenido no lleve ese trasfondo, que a lo mejor no sea el objetivo principal en su momento, pero algo está buscando que se llama cerrar un negocio. Entonces, tal vez no es su momento y por eso se llama generar ventas a un mediano plazo. Entonces, la pregunta sería, ¿generar ventas no es lo que quieren todas las empresas? ¿O sí es lo que quieren todas las empresas? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver quién quiere participar antes de seguir. ¿Qué es lo que piensan? Cuando hablamos de generar ventas a un mediano plazo, ¿será que es porque las empresas no quieren generar ventas? ¿O sí? ¿Qué es lo que consideran? Vamos a ver. ¿Por qué no serían ya? ¿Por qué a mediano plazo y no a corto plazo? A ver. ¿Será que las empresas no quieren generar ventas? ¿Será que no todas quieren generar ventas? ¿O qué creen ustedes? Pues yo creo que en el caso de que las empresas sí quieren generar ventas, ¿verdad? Pero no solo una vez, sino que lo que quieren es mantener una fidelización del cliente, ¿verdad? Y mantener una venta de manera periódica. Entonces, ¿verdad? Por ahí va la estrategia de que no se concentren solamente en vender una vez, sino que en una fidelización para que el cliente siga comprando y al final pues se convierta en un cliente que no solo me compre a otros a que también compren mi producto. Excelente, Eduardo. Muy bien. Vamos con Astrid. Sí. Licenciada, yo pienso de que, bueno, de hecho el marketing ha nacido porque precisamente por eso, porque la gente quiere generar ventas, ¿verdad? Y quiere ver todas las posibilidades de conseguir los clientes, atraer los clientes. Y entonces de esa manera, pues, ser más efectivo, ¿verdad? Más eficaces para poder llegar al cliente y conseguir la venta. Correcto, gracias Astrid. Vamos a oírlo a Jaime. Hola, Eric, fíjese que abonando un poco lo que usted está comentando, que si las empresas quieren ventas, y casualmente ahora recibí un correo de parte de Netflix sobre mi suscripción. Y comentan que el 22 de agosto se va a hacer una actualización en las plataformas donde las cuentas que uno compre solo van a ser utilizadas dentro de la casa en la que uno está como jefeado, ubicado, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo tengo mi cuenta en mi casa, pero mi hermana que vive en España ocupa una cuenta, mi amigo que está en Estados Unidos ocupa mi cuenta, pero mi cuenta es la Plus. Entonces, ahora siento que Netflix, buscando más ventas, va a limitar, por un lado, el consumo del servicio, pero va a obligar a estos consumidores que están dentro de mi plataforma, fuera de mi casa, a comprar sus propias cuentas. No lo veo un poco lógico en el parte del consumidor, pero aplicándolo a los estados financieros, quizás de la experiencia va a ser bastante rentable, porque en mi caso, que yo tengo una Plus, pago $14, y si quiero agregar una casa, me cuesta $3 más. Entonces, ahí siento que va a perder Netflix, por un lado, las membresías Plus, pero le van a aumentar sus membresías básicas, que es como de $7-8. Yo creo que las empresas ahorita lo que andan buscando es más que todo el vender, no tanto al mediano o al corto plazo, sino que vender pues como que ahorita. Y ese qué buen ejemplo el que puso, le quiero entender algo. Es decir, la nueva actualización de Netflix va con
va a consistir, esa es la palabra, sería la palabra consistir, casi nunca ocupo esa palabra, va a consistir en que Netflix ahora le va a rastrear dónde está su cuenta ubicada, la ubicación de dónde es la cuenta principal, digámoslo así. Y digamos, está en su casa y su hermana la usa en España, para que su hermana la pueda seguir usando, le van a cobrar a usted algo adicional. Así. $3 adicionales si ella quiere estar dentro de mi plataforma. Si ella pero quiere estar caso, dentro de la plataforma, ajá. Pero en Y así sería con todas las cuentas. Yo ya no le voy a poder dar a él de mi cuenta. Uh-huh. Si ya no les puedo compartir mi cuenta, entonces lo que voy a hacer es migrarme a una membresía básica, porque en mi casa solo un televisor y mi teléfono, pues para conectarme a Netflix. Ajá. Entonces, como pierden por un lado, pero las ventas van a aumentar, porque en vez de tener solo un cliente, van a tener dos más, uno en España, que es mi hermana, y uno en Estados Unidos, que es mi mejor amigo. Dependerá, y le voy a decir, perderían, Jaime, si no hacen un buen marketing al respecto, porque lo veo bien viable. Vaya, si usted dice que como usted es el principal, paga $14.99, pero para que su hermana la pueda seguir usando desde su casa, desde la casa de ella, solo son $3 adicionales. Y si su amigo la quiere seguir usando, son otros $3 adicionales. Viéndolo como el punto del consumidor, yo soy el mismo caso que usted. Mi papá usa la cuenta de nosotros, con mi esposo tenemos nuestra cuenta Plus. Ni me he dado cuenta de eso, pero ya voy a ir a investigar. Nosotros somos los principales en casa. Mi papá la usa en su casa y mi hermana la usa en su casa y mi otra hermana la usa en su casa y mi cuñada la usa en su casa también. Entonces, creería yo de que si hablemos de Netflix, si Netflix quisiera, vaya, porque puede ser las dos cosas. Uno, que esté buscando como vender más membresías principales, digámoslo así, que serían como a más largo plazo, porque estamos hablando de $14.99 que tendría que pagar mi papá, $14.99 mi hermana, y en el caso de su familia también, su hermana y su amigo. Pero si Netflix viene y quiere hacer como esta nueva actualización para no, como usted dice, perder clientes, ¿verdad? Que probablemente no van a pagar esos $14.99 porque mi papá no los va a pagar y mis hermanas menos, óigalo bien. Entonces, si hacen un buen marketing informativo, que si es así como usted me lo está vendiendo a mí, yo le diría a mi hermana, mira, o sea, págame esos $3, le diría a mi papá, no te preocupes, esos $3 yo te los pago, y a mi otra hermana, o sea, a las dos yo les cobraría, o me los pagan, o no van a tener Netflix, y les va a tocar pagar $14.99, ¿qué quieren? Me explico. Y mi hermana, se lo juro que me van a pagar esos $3 con tal de no quedarse sin Netflix, porque ¿qué pasa? Que cable ya casi nadie ve. ¿Verdad? Entonces, pero fíjense que ahí estamos, perdón que le interrumpa, ahí yo siento que estamos no dándole una oferta ni promoción ni política de promoción al cliente, lo estoy obligando a que me compre. Claro. Entonces yo siento esa que sería como esa sería la compra a corto o mediano plazo, esa que porque sabe uno que uno mismo está convenciendo al familiar, ni siquiera Netflix está haciendo el trabajo, vea. Correcto, y aparte que me imagino que sí, ellos tienen muchas plataformas, mucho contenido en su plataforma, pero hay que evaluar la competencia indirecta y directa, en este caso que sería el Disney Plus. Entonces, correcto. Disney Plus creo que está a la mitad de precio, usted puede meter los usuarios que creo que son 7 usuarios los que puede meter en una sola cuenta, y no importa dónde estén ubicados. Entonces, siento que como estrategia yo no la siento viable. Sí, es que tendríamos que saber, Jaime, el buyer persona de Netflix, porque recuérdese que si bien es cierto, las otras plataformas no están cobrando así, y usted puede decir, no, pero entonces Disney les va a dar, vea, les va a dar en la nuca, pero dependerá, porque ni por somos ejemplo, su mercado los latinos quizá. Eso es lo que le quiero decir, que por ejemplo mi papá no va a preferir Disney que Netflix. Porque si algo ama mi papá de Netflix son todas las series maravillosas que tiene. Entonces, es como que yo le dijera a mi papi, pero no te preocupes, aunque ya no vas a poder usar mi Netflix, te voy a dar mi Disney. O sea, va a haber un momento que mi papá me va a decir, no, regresame el Netflix, ¿verdad? Porque el público meta de Disney es tal vez tan diferente que el de Netflix, pero sí hay una variación, Jaime. Hay alguna variación que no es el mismo
target, digámoslo así. No en su totalidad. Pues. Tienen algunos parecidos, pero no en su totalidad. Entonces, por ahí quizás habría que conocer bien cuál es el público objetivo de ambas plataformas, porque también sabe quién sí siento que le puede competir un poquito para que uno diga, no hombre, no tengas Netflix ya papi, tenés HBO. Pues, HBO. HBO Max podría ser un problema para Netflix con esa nueva modalidad y también Prime. Aunque Prime para mi gusto, Jaime, está hoy en desordenada la plataforma, ¿verdad? Pero es que también no la he traveseado del todo porque me abate cuando no encuentro algo, entonces todavía la siento como muy desordenada, pero creo que es cuestión de tiempo y cuestión también de que el usuario se meta como de lleno a travesear y como uno está acostumbrado al orden de Netflix, porque Netflix es una plataforma ordenada, igual que HBO, igual que Disney, entonces cuando yo me meto a Prime sufro porque no encuentro y solo busco cuando no encuentro en las otras tres antes mencionadas, ¿verdad? Entonces habría que ver, cabal, lo que usted dice, ¿verdad? Como qué es lo que está buscando. ¿Está buscando perder clientes? Está, que lo dudo porque nadie quiere perder. ¿O realmente quiere hacer ventas como a muy corto plazo y él piensa que esa va a ser una buena estrategia? ¿O está buscando a medio o a largo plazo? Porque yo siento que a largo plazo, para que toda la gente se decida a pagar los $14.99, o la gente va a preferir lo que usted mencionaba, ¿verdad? Migrarse a la básica. Que la básica creo que cuesta 7 y algo, ¿verdad? Por ahí creo que anda. La mitad creo que es. Lo siento bien ilógico. Ajá, yo lo siento bien ilógico por el tema de que no estoy fidelizando a mi cliente como tendría que hacerlo. Una, porque no le está dando ningún beneficio, ningún descuento, y ni nada por el estilo. Pues, o sea, está obligando, lo está encajonando a que si querés, bueno, y si no, mala suerte. Correcto, entonces ahí es donde ellos tienen que trabajar este numeral de educar el mercado, ¿me entiendes? Porque si no, las ventas que no van a generar ventas a mediano plazo, entonces tiene ni a corto ni a mediano, o sea, de verdad que bien a largo plazo, entonces ellos tienen que hacer un tema de educación. Ajá. Y a veces no es tanto de educación, sino que también uno como consumidor del servicio no tangible, uno va captando y va entendiendo que hay productos que son demasiado caros y no, o sea, el costo de producción no vale la pena como para yo estar pagando eso. Un ejemplo, el saldo que uno recarga en los teléfonos o los que tienen de prepago. Uh-huh. Recargan $1 y le dan internet por 4 o 5 días. Uh-huh. Entonces, ese mismo servicio lo están dando en plan pospago, pero usted pagando $10 al mes. Entonces, uh-huh, dice el de prepago, no, yo por $4 me dan lo mismo que tiene el que paga $10 mensuales en una línea. Y no me dan minutos, no estoy amarrado a un contrato y si quiero recargo y si no quiero no recargo. Entonces, también el consumidor ha madurado en ese sentido y muchas veces solo pensamos o creemos que nosotros como proveedor de servicio tenemos la razón y no tomamos en cuenta que también el mercado y el consumidor va evolucionando. Sí, es que por eso le digo, o sea, ahí también es seguir viendo si el que vende el servicio está haciendo todos esos cambios, tiene que también ellos tener un estudio del mercado que tienen actualmente para ver qué tan factible es como ir haciendo como todo ese tipo de cambio. Y cuando le decía un poco de educación al mercado, es como, si lo voy a hacer, tengo que hacer contenido para informativo. A eso me refería. Contenido informativo para que el usuario vea que sí va a seguir siendo un beneficio para él, ¿verdad? Ahorita usted y yo estamos analizando con Netflix y se van a ir por allá, se la pueden regar. Pero si Netflix hace un buen contenido informativo, podría dar un giro a nuestro pensamiento. ¿Me explico? Entonces, a eso me refiero, a ese tipo de educación que las empresas tienen y las marcas tienen que lanzar en sus contenidos ya por las distintas plataformas que quieran informar de todos los cambios y lo que buscan es generar una venta. Ahora, a medio plazo, por decirlo, no tan ni tan ya, pero no tan lejos como un largo plazo. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta bien cómo funcionan los beneficios de tener estas estrategias de marketing de contenido. O sea, cómo vamos a realmente hacer llegar esa información a mi cliente por medio del marketing de contenido. Entonces,
por ahí es donde más o menos enfocaba el tema un poco de cómo voy yo a educar a mi cliente, cómo le voy a informar que sí es cierto, estoy haciendo un cambio, que tiene que ver un poco con dinero, pues si soy una empresa de ventas, pues no soy una agencia de caridad, y que con una cuenta que paga tan 4 casas, 10 casas y yo ganando la misma vaina, ¿verdad? O sea, negocio es negocio, ¿verdad? Y lo que usted dice, o sea, tenemos que como no solo pensar en que, ay, como yo siempre tengo la razón como empresa, sino, sí, o sea, si la quiero tener, tengo que también entender a mi mercado, ¿verdad? Porque si no, tengo una tipología de clientes muy, muy amplia que me puede perjudicar a largo plazo o más bien en el momento, a corto plazo, porque voy a perder clientes, como usted decía, van a desertar o se van a ir a la más barata, a la básica, como usted decía. Entonces, por ahí más o menos. Y lo más chistoso de esto, que es un servicio digital que se vende de boca en boca. Correcto. Entonces ellos tienen que poner, por eso le digo, tienen que ver cómo lo informan, precisamente conociendo este factor, ¿verdad? Que el boca en boca, tienen los medios para poder informar por medio de la misma plataforma, tienen las redes sociales, incluso, no sé, con sus usuarios por mail marketing, todos tienen todas las cuentas de sus usuarios actuales, plus, vea. O sea, hay formas, pues, pero tienen que buscar una estrategia informativa que realmente no les vaya a perjudicar con ese cambio que quieren hacer, por lo que estamos hablando, de quién es su competencia. Porque HBO está bien fuerte, tiene buen contenido en su plataforma. Entonces tienen que ver cómo van a hacer ese cambio. Tiene que haber algo que ya hayan ellos analizado antes para no perder clientes y para no hacer que otros clientes que ya pagan la que deben de pagar se vayan a la otra que es más barata. Este es el tema, por eso es que hablamos de cuáles son los beneficios, conocer realmente cuáles son los beneficios del marketing de contenido. Si no los conozco, me sigo quedando esperando que se enteren, que voy a hacer el cambio, que uno le cuente al otro, que Jaime le cuente ahí a los alumnos que tiene de compañeros, que la Lig oiga y que la Lig le cuente al esposo. Ahorita le voy a contar, de hecho. Y así va, una cadenita, que si ellos se quedan esperando que así funcione, ahí es donde vienen las deserciones de clientes, porque nos quedamos con lo que nosotros entendimos, con lo que Jaime me contó, con lo que yo le voy a contar a mi esposo, con lo que mi cuñada que está ahí va a oír y va a pegar el grito en el cielo, ¿me entiende? Entonces, y así es la cadenita, justo como usted dice. Entonces, ellos, conociendo esta parte que ellos tienen, esta estrategia informativa, que es el boca en boca, tienen que ver cómo hacen para explicar de una manera donde nos puedan educar, informar de cómo realmente va a funcionar ahora en adelante. ¿Cuáles van a ser los pro o más bien de qué forma van a venderlo para que el cliente no diga, ah, pucha, no me van a cobrar? ¿Me explico? O sea, algo tienen que meter también en el cambio. Que realmente, como usted dice, valga la pena, pues decir, no, pero no, solo son $3 que los paguen, pero no podemos dejar de tener la cuenta, vea. Pero tienen que saber cómo lo van a impulsar, y ahí es donde también viene el otro beneficio de impulsar la generación de leads. ¿Qué voy a hacer yo para impulsar la generación de leads? Entonces, ya en esta parte, ya tenemos a nuestros visitantes, digamos, en nuestros sitios, pero sin información sobre nuestros leads. O sea, no podemos enviar el contenido adecuado para convertirlos en oportunidades y ponerlos en contacto con un vendedor porque no los conocemos. Entonces no tenemos información de ellos. ¿Qué les vamos a dar de contenido? ¿Ya? Entonces, pues es por eso que generar de repente leads es como un objetivo principal, como el 65% del objetivo principal de la empresa. Y algunas de ellas pues ya están consiguiendo el triple de leads haciendo justamente marketing de contenido, pero adecuado. Y lo mejor, con una estrategia sólida, nos va a traer resultados a largo plazo generando tráfico y leads, aunque no produzcamos como un contenido regularmente, pero que el que sí produzcamos deje algo también en el cliente, ¿ya? De ahí viene como el otro beneficio, que es el de aumentar el valor del tiempo de vida o el lifetime value. En esta parte estamos hablando del valor total
que un cliente gasta en nuestra empresa con un todo. Por ejemplo, si nuestro cliente compra en promedio dos veces un producto de $50, ¿cuál es entonces el lifetime value de este cliente? Si compra dos productos de $50. Entonces, el valor del tiempo de vida es que este cliente en realidad ha gastado $100, ¿ya? Porque ha comprado dos productos de $50, ¿ya? Entonces, todo dueño de empresa sabe que es más barato venderle a un cliente actual que atraer un nuevo cliente. Es más fácil que un cliente me compre dos productos de $50 a que yo consiga un cliente y que el que ya me compre uno y que yo consiga otro que me compre el segundo para poder ganar esos $100, ¿ya? Entonces, usar una estrategia de contenidos con este objetivo es como una buena estrategia, una buena jugada, porque mantiene al cliente comprometido con la empresa. Puede utilizar varios tipos de contenidos en postventa, como ya hemos hablado de boletines informativos que sean exclusivos para los clientes, para ofrecer nuevos productos o descuentos en la tienda virtual y fomentar así la compra en línea también. De ahí viene el otro beneficio, y este es el último, que es que reduce el costo de adquisición de clientes. Entonces, el costo de adquisición de clientes es como una métrica que apunta el valor que invierten en el área de marketing y ventas para conseguir un nuevo cliente. Esto es bien delicado. Porque imagínense invertir en marketing, en publicidad, en un community manager que haga toda esta función, pero que las ventas no se vean. Bueno, Jaime, que se dedica a eso, sabe lo delicado que puede ser llevar el marketing de contenido o llevarle las redes a una empresa y que esto no genere números, ¿verdad, Jaime? Porque a uno lo miden, pues. Entonces, tengo ahí, ¿verdad? O sea, te tengo ahí sentado haciendo de community manager y social media, pero no veo los números, ¿sí o no, Jaime? Usted, con su experiencia en esta área, sabe que es bien complicado, porque no es solo mucha gente que cree que está sentada en la computadora, generando contenido y así, rellenando el blog y poniendo cosas. ¡Ay, qué chévere! ¿Cómo dicen? Tu trabajo, le dicen a uno. ¡Qué chévere! Solo en las redes pasas. No, hombre, sí, hay métricas que lo miden a uno de cada contenido que subís, cuánta gente sale, o de cada publicidad que le metemos a la página, cuánta gente sale de ahí, cuántos clientes realmente se convierten en ventas. Leticia, creo que quiere decir ahí una opinión. No, Lick, solo quería preguntarle a Jaime, a usted, ¿cómo es que se puede medir esas, cómo es que se puede medir? O sea, yo lo entiendo cuando hay que medirlo, pero ¿cómo es que se hace? O sea, ¿qué herramienta, es analítica? Se puede hacer cuantitativa también, dependerá de los objetivos que la empresa tenga como tal. Facebook tiene sus logaritmos, le llaman, que es para poder medir también el número, incluso hasta para que usted segmente bien a su mercado. Por ejemplo, cuando se paga publicidad. Jaime tiene mucha experiencia, por ejemplo, en eso, porque lo hace actualmente en la práctica, ¿verdad? Jaime, actualmente usted me dijo que estaba haciendo una campaña de Coca-Cola, ¿verdad? Sí. En esta lo está haciendo totalmente digital. Sí, digital, porque es en Costa Rica. Desde entonces, aquí. Desde acá, como que estoy en El Salvador, desde El Salvador, ajá. Sí, pero lo que pregunta Leticia, cuando uno maneja las páginas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, hay paneles del control donde ahí sale cuánta gente, bueno, Instagram me encanta porque lo detalla por año, por sexo, por ubicación, por país. Por su público, ¿verdad? Correcto. Entonces, perdón que le interrumpa. Y en Instagram, porque yo Instagram casi no lo ocupo para la página, sino que ocupamos más Facebook con mi esposo. Tenemos Instagram, pero le metemos más publicidad a Facebook. En Instagram cuando se mete publicidad pagada, Jaime, ¿tiene alguna forma de que le vaya tirando las gráficas porcentuales?
Sí, ahí en el panel del control está. Cuando son pagadas y no pagadas. Ajá. Y ahí se puede revisar. Ah, ok. Y en los paneles de controles, ahí es donde también usted puede ir definiendo como, porque me imagino que también dependerá del objetivo que usted busque. Sí, cuando uno hace la publicidad pagada en Instagram, le aparece a qué sector le quiere. Es muy similar a Facebook. Uh-huh. Quiero ver, en Instagram está un apartado donde dice actividades. Entonces, uh-huh. Ahí le tira que si usted tiene que tener su perfil como profesional o como persona mortal, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Uno le va configurando que sería más que todo para forma profesional. ¿Por qué? Porque de igual forma en Instagram le va a presentar usted los resultados o el alcance el alcance más que todo que está teniendo en las redes sociales y la interacción de la gente a lo que usted está publicando o la gente está comentando. Ah, ok. Fíjese que yo creo, Leticia, que tengo un video por ahí que me compartió un maestro que yo tuve cuando me dieron marketing digital. Creo, voy a buscar en mi material que tengo un video, pero es de Facebook, donde explicaba bien el tema de cuando hacemos como nuestra fanpage empresarial, por supuesto, y que usted pueda ir como paso a paso, haciendo así como dice Jaime, como esa selección, pero tiene que tener, pero ahí le va a decir, fíjese, una de las cosas principales que Facebook pide es precisamente que usted ponga cuál es el objetivo que busca y ahí le salen hasta las diferentes opciones, ¿verdad? Si busca más visitas, si busca más leads, creo que le dice, si busca que su publicidad sea vista por cierto número o si quiere más likes o más seguidores. Entonces ahí le va diciendo todo lo que usted, dependerá de lo que usted quiera como conseguir, ¿ya? Jaime. Ok, muchas gracias. Aunque les recomiendo, perdón que le interrumpa, a mis compañeros que están como emprendedores, les recomiendo que nos apoyemos mucho con la herramienta de LinkedIn. LinkedIn tiene bases frescas de gente que de verdad está trabajando. Muchas veces, y esto porque me ha pasado a mí anteriormente, los leads que me generan las campañas de expectación que yo pues, puedo montar para cierta empresa, los leads no me funcionan porque los Facebook han sido creados con correos electrónicos que ya no existen, porque ahora han anclado el Facebook con el número de teléfono. Entonces, uh-huh. Si bien es cierto, el correo electrónico existe porque lo ocuparon para crear la cuenta, pero no es un correo que como mi mercado meta esté utilizando. Entonces, mejor ocupemos LinkedIn. Les voy a compartir un link en el grupo para que veamos cómo poder sacar incluso bases de datos de personas que usted, uno lo escoge. Si uno quiere al gerente de informática de empresas, LinkedIn se lo tira. Si le quiere al de recursos humanos, si solo quiere al de compras, entonces LinkedIn se lo va tirando. Es una herramienta bastante buena y que como para emprendedores les puede servir para captar más clientes por medio de correos electrónicos si quieren implementarlo, pues por ese lado. Y lo bueno que son correos electrónicos que sí van a ser leídos. Empresariales, ¿verdad? Son empresariales y gente que está pendiente de los correos electrónicos. Correcto. Y lo bueno es que si esta persona de repente ya no trabaja en esa empresa, el correo es asignado a la persona nueva que se queda con el cargo, porque son cuentas institucionales. ¿Verdad, Jaime, si no me equivoco? En ocasiones sí, en ocasiones el correo se muere, pero cuando el correo muere también desaparece de la base de LinkedIn. ¡Ay, qué buenísimo! Porque le ayuda a limpiar. Sí, porque en mi caso antes a mí me tocaba. O sea que la base se va actualizando, bases. Digamos, solita. Sí, a mí okay. me tocaba comprar bases de 500 correos por uh-huh. $50 y el resultado que yo esperaba ni siquiera pues a la sombra y pagando una base, que saber cuántas más la habían ocupado. Ahora uh-huh. que está esta herramienta con LinkedIn, no la pago y siento que es mucho más bueno el resultado. Más factible, tiene más resultados. Ok, ahí estamos, mire Leticia, aprendiendo, todos aprendemos, creo yo, siempre algo nuevo, ¿verdad? Bien, fíjense que por eso es importante el tema de reducción de costos, ¿verdad? De,
de la adquisición de clientes, porque siempre hay alguien, o sea, siempre nos están midiendo. Si trabajo en una empresa, tengo métricas, tengo indicadores de medición. Si soy emprendedor, tengo que ¿cómo se dice? Implementar estas métricas para también pues, saber qué resultados estoy obteniendo según los objetivos que me estoy planteando. Entonces es importante que tengamos como esa parte bien definida. Acuérdense que conquistar un nuevo cliente puede ser barato, pero acuérdense que los ingresos generados por él cubren los gastos creados hasta donde nosotros realmente tenemos la ganancia. Por eso es que el objetivo de cualquier empresa es que su costo de adquisición de clientes sea lo más bajo posible. Es decir, no me es rentable que me salga súper alto el precio por conseguir un cliente nuevo. Entonces, la mayoría de empresas todavía mantiene como un gran equipo comercial enfocado precisamente a la prospección e inyecta dinero en medios, digamos, pagados para conseguir nuevos clientes. Por eso es que no nos quedamos como solo con el community manager. Siempre tenemos como esa fuerza de ventas que anda prospectando, pero también hay métricas de medición. O sea, tengo 5 ejecutivos de ventas, pero ¿cuántos clientes me traen estos 5 ejecutivos? O sea, cada uno le pago $500 base más combustible, más viáticos y todo este rollo, pero no me están trayendo clientes nuevos que me generen negocios, entonces que me está saliendo más alto. O sea, tener un montón de ejecutivos o realmente rentable. En cambio, si tengo 5, pero cada uno de estos me trae 10 clientes nuevos que me dejan de dinero, por decirle algo, $1,000 cada uno, y que neto son $800 de ganancia o $500 de ganancia. Ah, bueno, por lo menos estoy sacándolo de la planilla, dice, pero no se trata de eso, sino que no se trata como de ir tabla, ¿verdad? Sino realmente de ver que haya rentabilidad dentro de esta parte de digamos, dentro de esta área laboral, ¿verdad? Entonces, estas acciones son exitosas en muchos momentos, pero también resultan en un costo de adquisición de clientes bastante alto. Incluso porque el personal y publicidad ya sabemos que no es nada barato. O sea, tener una planilla y tener todavía un área de publicidad no es barato. Entonces, con una estrategia de marketing de contenido podemos reducir el costo de adquisición de clientes proporcionando material que acaban con las dudas de los clientes a la hora de la compra y al mismo tiempo le brindan a su equipo de ventas e-books, webinars y otros contenidos que puedan realmente facilitar el proceso de la venta de estos clientes. Y además podemos utilizar el marketing de contenido para entrenar a un equipo de ventas, mejorar la conversión de leads, construir autoridad en el mercado, ¿verdad? Etcétera. Solo por, digamos, por decir algunos de los beneficios que esto nos puede traer. Pero es claro que antes de cosechar estos frutos necesitamos una estrategia de marketing bien definida, ¿verdad? Ahora, para ir finalizando esta sesión, también vamos a ver la parte en cómo planear una estrategia de contenidos, porque también es importante que entendamos que hay que tener como un plan de contenido. No es solo, voy a crear una estrategia porque ya me sé los beneficios y voy a tratar de implementarlas. No, o sea, hay que saber que también todo esto tiene un plan. Entonces, en esta parte, por ejemplo, ¿cómo planear una estrategia de contenido? Con una estrategia es posible observar fallas potenciales, desafíos y trazar caminos hacia los objetivos. Entonces, para planear una estrategia necesitamos primero, y lo que le decíamos a Leticia, definir bien cuáles son los objetivos, conocer bien al buyer persona, definir la voz editorial que vamos a tener, establecer canales de difusión y medir los resultados. Entonces, cuando nosotros ya tenemos como, digamos que si anotamos estos puntos, igual les voy a pasar la lámina, ahí podemos viéndolo como lo que no nos puede faltar en nuestro plan, ¿ya? Entonces, digamos si vamos a colocar un blog corporativo en el aire y vamos a escribir un post cada tanto, eso no es marketing de contenidos. El marketing de contenidos es, en general, un trabajo que lleva 3 etapas. Y esas 3 etapas son, primero, la planificación,
segundo, la ejecución, y tercero, la medición, porque de nada me sirve planificar algo si no lo ejecuto, y de nada me sirve ejecutarlo si no lo mido, porque todo lo que no se mide no se controla, y eso se lo he repetido desde que vemos marketing digital. Entonces, ¿cómo comenzar una estrategia de marketing de contenido? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo comienzo una estrategia de marketing de contenido? Bueno, el marketing de contenido es mucho más que simplemente escribir. En realidad, esa es como la parte pequeña, ¿ya? Antes de ponernos a escribir, es necesario definir bien esos objetivos, esas estrategias y cuáles métricas quiero evaluar. Pero no puedo hacer esto si no planteo primero mis objetivos. Porque cuando yo tengo bien plantados los objetivos, entonces sé lo que quiero hacer. Sé lo que quiero lograr para poder, entonces ya bueno, si yo lo que quiero es vender cada mes tanto, entonces ya yo digo, bueno, pero para esto tengo que hacer esto, esto, esto. Y esas son las estrategias, ¿ya? Y ya después las ejecuto. ¿Y cómo las voy a medir? Vaya, para saber que las estoy ejecutando bien, primero definir cada cuánto las voy a medir, ¿ya? Y después ir viendo, bueno, si voy a tener hacer una medición valga la redundancia, a medio plazo, entonces ahí puedo todavía ver yo si la estoy haciendo bien, si la estoy regando, y si no, pues ver qué giro le voy a dar. Entonces, la planificación es todo lo anterior a empezar. De hecho, a crear contenido, ¿verdad? La elección de temas es importante, el lenguaje que voy a usar, las palabras claves, etc. Entonces, en ese momento es el momento en que dejamos claros los resultados que deseamos obtener con una estrategia. O con nuestra estrategia. Entonces, el camino que vamos a trazar para alcanzar nuestros objetivos y cómo vamos a medir su progreso. Después de eso, producir contenidos, porque también hay que saber que producir contenido sin planificación es como hacer un viaje a otro país, pero usted sin GPS. Y usted sabe que ahora lo mejor que le pueden hacer a un turista es que puedan dar GPS. Mire, yo les prometo que no me hubiera imaginado que iba a andar sola manejando acá en esta ciudad, pero como me quedé en algunas ocasiones trabajando y se iban, me tocaba irme sola en el carro, pero yo sin el Waze no me atrevo a salir, no me atrevo porque es una ciudad tan grande que me da miedo perderme. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, que no podemos producir contenidos si no tenemos una planificación, ¿ya? Por eso les pongo el ejemplo del carro. O sea, nos podemos divertir en el camino, ¿verdad? Pero probablemente vamos a terminar perdidos en medio de la nada, con una llanta ponchada o que el carro me falló. No, o sea, no, yo no, no. Ahora creo que es bien difícil que nos atrevamos a salir sin el Waze o sin el Google Maps, ¿verdad? Entonces, lo mismo con la parte de la planificación, ¿ya? Es por eso que en la elaboración de un plan de contenidos definimos como todos los pasos de la estrategia de marketing de contenidos de la empresa, empezando por la persona, ¿verdad? A la que le queremos llegar. Entonces, un plan de contenidos es ese conjunto de información que se registra y que se documenta para orientar precisamente las acciones de una estrategia de marketing de contenidos, definiendo cuáles van a ser publicadas, los objetivos de esta y las respectivas fechas también de lanzamiento, ¿verdad? Sin importar, fíjense, el segmento al que se dedica el negocio, si queremos trabajar con marketing de contenido, es necesario, es imprescindible contar con un plan de contenidos. Es necesario. Entonces, para finalizar, el marketing de contenidos también puede ser utilizado para alcanzar diferentes objetivos en cada canal que compone la estrategia, y para eso es que es necesario reconocer a cuál resultado se quiere llegar. Cuando no tenemos un plan de contenido, es posible que improvisemos o realicemos de repente suposiciones que solo el tiempo podrá mostrar qué tan acertadas eran o no. O sea, imagínense llegar y hacer y no tener un plan. Es como, bueno, ojalá, primero Dios, que me funcione. Pero y si no,
¿Qué resultado vamos a obtener? Solo tiempo perdido. Tener un plan de contenidos puede auxiliarnos a disminuir el margen de error para que de esa forma alcancemos bien los objetivos que pretendemos con nuestras estrategias de marketing de contenidos. Pero este tema del plan de contenidos es súper amplio, entonces lo vamos a seguir trabajando el día miércoles y ahí mismo vamos a ir viendo el tema del blogging. Creo que Astrid me pidió lo del Boyer Persona, ya se lo voy a hacer llegar. Jaime me recordó ahí lo de las presentaciones, también ya se las voy a hacer llegar, por lo menos las de la fase que ya está finalizada. Y nada más recordarles antes de que nos desconectemos, nos vamos a quedar hasta aquí con esta parte introductoria del plan de contenido. Nada más recordarles que trabajen por favor los laboratorios. El material está en la plataforma, también ahí hay un material adicional al que yo les presento que les puede ayudar para ir trabajando sus laboratorios sin necesidad de haber finalizado el contenido. En el laboratorio 4 de la sección 2 ya lo deberían de haber hecho y también el laboratorio 5 y 6. En esa misma sección, en los iconos de que parecen peliculitas, ahí pueden encontrar información sobre las estrategias de marketing de contenido que hemos estado hablando. Hay una lectura del plan de contenidos que acabamos de empezar a hablar. También hay una introducción del blogging y una introducción del keyword que les puede servir si la leen para que ustedes hagan sus laboratorios sin ningún problema. Así que ya deberían, de hecho, de haberlos hecho. Porque esta semana tenemos que trabajar los laboratorios ya de la semana 3 y la que sigue los laboratorios de la semana 4. Así que por favor, nada más recordarles que si no los han hecho, trabájenlos porque mañana tenemos libre prácticamente para que el miércoles esto ya esté finalizado. Ya voy a solicitar que me envíen cómo va la curva de avance para ir viendo ahí quiénes están todavía con pendientes. Recuerden que al terminar la sección 2 hay un examen de medio curso que también hay que hacerlo. Así que por favor, ese contiene, según lo que estoy viendo aquí en la plataforma, 10 preguntitas nada más de opción múltiple para que por favor lo haga, ¿verdad? Nos vamos a ir quedando hasta acá. Les agradezco mucho la participación ahí de los que estuvieron muy activos, los que escribieron en el chat también. Ahí les estuve leyendo. Gracias, Lorena y Yonadam, que siempre están ahí presentes en el chat. Teresa, que ahí saludó. Jaime, que siempre nos dan buenos aportes según su experiencia. Edwin, que por ahí también participó. Leticia, muchas gracias. Los demás, pongámonos activos para que podamos seguir trabajando el día miércoles. No se les olvide, mire, mañana no le voy a dar sesión porque mi vuelo sale tarde y son 5 horas de viaje, entonces no iba a llegar a tiempo. Así que el miércoles nos vemos a las 8 en punto. Les agradezco mucho la puntualidad que estuvieron ahora, la presencia y la participación. Pasen feliz noche, se me cuidan. Nos vemos el miércoles. Buenas noches a todos. Gracias, Yonadab. Se cuidan mucho. Nos vemos el miércoles y sí nos vamos de corrido para terminar. Hasta luego. Adiós.